Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES. Hoy os vengo con otro videoblog, de esos que estoy haciendo medio diario. Hoy voy a hablar del Black Friday. Bueno, ahora para los que me preguntéis, ¿qué es eso de Black Friday? Bueno, esto es una fiesta o una cosa, un evento anglosajón de Estados Unidos, que lo hemos cogido nosotros, porque esto es como lo de Halloween, que se extiende como lo de Santa Claus, Papá Noel, porque aquí en España se hace los Reyes Magos, pero nos hemos cogido este ahora, lo de Santa Claus y lo de Black Friday. El Black Friday, que en principio era el viernes negro, que era un viernes que había como super ofertas, pero ofertas de verdad, no como son las rebajas, que yo a veces las rebajas las llamo realtas. Es una chaqueta vale 100 euros, entonces luego de repente vale 80. Luego de repente vale 150 y luego dicen, rebajas, antes 150, ahora 120. No, perdona, esta chaqueta valía 80 euros, no vale 150. Pero suben el precio y luego te lo rebajan y dices, rebajas, no me engañes. Estos sí que son rebajas de verdad, estos sí que son ofertas de verdad, lo de Black Friday. Si os metéis en la página de Amazon, os voy a dejar un link en la descripción. Hay infinidad de cosas, o sea, un montón de cosas. Pero, chuches de verdad, o sea, PlayStation que valen 300 euros... Que tú sabes que valen 300, que sabes que ese es el precio, que no es que digas, no, me han engañado, me han puesto 400 y luego no. Si sabes que valen 300 euros, a 200 euros. Eso sí, son ofertas flash, o sea, tienes que darte muchísima prisa en cogerlas, porque es que si no, te las pierdes, ¿vale? Xiaomi Mi 5 a 200 euros, cuando tú sabes que ese teléfono vale 300. Ayer vi una máquina esta de afeitar, que estaba en 80 y pico euros por 30 y algo, un limpiador de esos que te barren y te barren la casa, que es como un robot, que están rodeando los 500 euros, ahí de estos baratos de 100 euros, pero esa marca cuesta los 500 euros, 299, pepinos de ordenadores que están a 1000 y pico euros por 500, por 600, súper, súper oferta, o sea, está genial, los metéis en la página de Amazon y hay que estar muy atento, es para... Esto está bien, o para que tú te quieras comprar algo y digas, no me quiero gastar, por ejemplo, 500 euros en un teléfono cuando lo tengo por 200 en el Black Friday. O inversores, gente que diga, yo voy a invertir, tengo un capital de 1000 euros o 2000 o el dinero que tengas para invertir, y dices, bueno, voy a comprar en el Black Friday todo lo que pueda a precio de Black Friday y luego lo vendo. Imagínate. ¿Qué está? ¿La PlayStation vale 300 euros y la encuentro por 200? Vale, compro 10 PlayStation por 200 euros y la vendo por 250. Claro, cuando se acabe el Black Friday, la PlayStation va a estar a 300, al precio normal. Pero tú la compras a 200. Quiere decir que la vendes a 250, la venderías 50 euros más barata del precio que está y te ganarías 50 euros por cada PlayStation. Un estimado que hago yo, pero eso está hecho para, digo, inversores. Luego está hecho para ti, para mí, que dices tú, joder, pues me hacía falta, yo que sé, pero cosas sencillas. Mira, me hacía falta un grab, no sé, bueno, digo hecho un grab, no. Un grilo, yo no sé cómo, no me acuerdo el nombre. Es una cosa que se pone debajo de la cámara, de la Nikon o de la Canon, de la que tú que tengas, de la cámara reflex, y se engancha la batería, y tú puedes meter ahí dos baterías. Es para que te dure un poquito más la batería. En vez de tener una batería, tienes como dos, ¿vale? Es como una... Pues eso a lo mejor está, yo que sé, a 30 euros. Pues en el Black Friday lo cuentas a 10 o a 9 euros. O sea, super ofertas. Una pasada. Está muy, muy bien. Entonces, como digo, hay en todos los sitios, ¿sabes? Está ahí en GRBs, hay en Banggood, hay en Igogo, hay en muchas. Y me diréis, joder, ¿y por qué no las ofertas esas? ¿Vale? Esas, si queréis entrar, entrar. Pero yo no os oferto esas porque, a ver, yo estoy afiliado de todas. Esto vamos a ser serios. Si tú compras algo desde mi link, me ayudas a mí, ¿vale? Porque me llevo una comisión por cada cosa que tú compras. Pero, a ver, Gearbest, Igogo y otra más, Banggood, estoy afiliado a ellas. Pero casi no uso la afiliación porque, a ver, yo tengo acuerdos con ellos cuando me prestan algún móvil para hacer reviews. Ellos decidieron dejar de... Porque, a ver, el tema de asiático es que si tú tienes miles y miles de visitas, te dan cualquier teléfono móvil. Si ese es un canal como el mío, que hay vídeos que tienen muchas visitas y otros que tienen pocas, no te dan móviles. Entonces, ahora me están dejando mucho accesorio y eso, pero lo que es móviles, dicen que no me pueden dar porque no tengo las visitas, porque bla, bla, bla. Entonces, claro, porque no puedo estar bien promocionarlo. Como el otro día fue acojonante, me voy a salir un poquito del Black Friday. El otro día... Le mando una propuesta a una empresa, le digo,
Ya hemos trabajado antes con vosotros, hemos hecho alguna review de algún dispositivo, entonces nos gustaría poneros un banner en el canal. Esto es gratis, claro. Le hago publicidad en la página web de tu marca, ¿vale? Totalmente gratuita. También haría algún artículo totalmente gratuito y nos gustaría analizar otra vez vuestros teléfonos móviles. Pues a lo que me contesta, en este momento no te puedo darme ningún móvil, pero sí, si quieres, ponme la publicidad gratis. Joder, no seas cabrones, te pongo la publicidad gratis, pero a cambio, mándame un móvil o algo. Te pongo la publicidad gratis y no me mandas el móvil. Joder, es que entonces, ¿a qué jugamos? Pues esto lo mismo es, Banggood y Arbes y estas, me han dejado algún teléfono, me han dejado algún móvil. Como decía, me han dejado algún teléfono, me han dejado algún móvil y eso. Yo les he hecho la review, han tenido sus visitas y eso y tal, ¿vale? Y yo como retorno, por haber hecho el vídeo, la grabación, el tiempo de trabajo, me dan el teléfono móvil. Si ellos deciden dejar de darme el teléfono móvil porque prefieren dárselo a otros canales que son más grandes, lo que yo no voy a hacer es encima publicitarles su página web para que vendan ellos productos. Que a lo mejor encuentras ofertas mejores que en Amazon. Pero yo a mí la seguridad que me da Amazon de devolución y de retorno no la tiene ninguna otra empresa. Pero es que yo diría ahora mismo a nivel mundial. Es que ni el Corte Inglés. Antes el Corte Inglés era como la panacea. Y ahora, es que donde esté Amazon, compras una cosa que a los 20 días no te interesa, la devuelves y a correr. O sea que, nada, solo quería deciros eso del Black Friday, que está muy bien, que tiene super ofertas, pepinos de ordenadores, teléfonos, bueno, pero de todo, herramientas, no es que de sábanas, almohadas, cualquier cosa que tú compres, no hace falta que sea solo de tecnología. Yo digo tecnología porque es mi canal de tecnología. Pero tiene cualquier cosa, está muy, muy, muy bien. O sea que os recomiendo que veáis el Black Friday, que estéis atentos. Aunque, si no, digáis, mejor es que no tengo dinero, no me entra dinero hasta mañana. Tranquilos, si esto se ha extendido, ya no es Black Friday, ahora es toda la semana, que supuestamente hoy terminaría, pero no. Está el weekend Black, el fin de semana negro, pero luego se han inventado el Black Monday, o sea, el lunes negro. O sea que siempre, hasta el lunes tenéis tiempo. Lo único que cada 5 minutos en Amazon, lo bueno de Amazon es que cada 5 minutos me dan, dan ofertas, ¿vale? Entonces, por eso a mí me gusta Amazon. Os dejo abajo un link en la descripción donde está el tema del Black Friday para que hagáis lo que compréis si os hace falta. Tampoco es voy a comprar por comprar. Si queréis comprar algo, lo compráis y así también me ayudáis a mí en el canal. Si os ha gustado el vídeo, sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, síganos en Facebook, síganos en Twitter. Hasta luego.